pertenezco también a un equipo de ICOMOS de un país que asume estas innovaciones, que ha aprendido a entender que sin comunidad no hay ni patrimonio ni desarrollo, que no existe el desarrollo donde la comunidad no participa y que el patrimonio se va a conservar a lo largo de la historia de la vida por dos razones. Por la pertenencia que siente el ciudadano en el que convive con ese patrimonio, porque es parte de la historia de ese patrimonio de alguna manera y porque es capaz de construir patrimonios nuevos a partir de un producto raigal al que pertenece como patrimonio histórico. Ver cómo la gente discrepa de los modelos patrimoniales que se les pretende imponer y lo dice con conocimiento, y ver la multiplicidad de jóvenes que tienen una nueva mirada, una nueva postura, revisionando esta academia fosilizada en la que estamos inmersos, me parece maravilloso. Y me saltaron muchísimas preguntas en esto, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué se siente ser parte de la historia viva de un territorio? Porque eso es lo que viví. El nivel de pertenencia donde ser parte de la historia es ser importante, es ser una persona muy importante y disfrutar de tu paisaje, de tus sistemas productivos, repitiendo lo aprendido y con una alegría renovada. Yo creo que es algo imperdible, es algo que les recomiendo conocer a mucha gente, siempre considerando que uno viene a la casa del otro. Es decir, uno no viene a hacer un turismo invasor, a ver qué me llevo, sino con la humildad de venir a aprender y conocer una cultura ancestral practicada por personas ultra contemporáneas. La gente debe estar informada de lo que eso significa. Las declaratorias de patrimonio de la humanidad suelen esconder un negocio por detrás. Nosotros tenemos esa experiencia en muchísimas ciudades. Las únicas ciudades que no han tenido un interés económico por detrás desde el punto de vista de, no sé, de las instalaciones de servicios turísticos o inmobiliarios han sido las ciudades cubanas, en donde todo es del Estado y eso no ha pasado. Pero conozco perfectamente las declaratorias de Patrimonio de la Humanidad de Panamá, de Guatemala, de Valparaíso. Es decir, conozco muchos casos y qué impacto produjo en el territorio. Yo creo que, de todas formas, España conoce lo que significa el impacto del turismo. Eso no hay mucho que contar. Y cuando hay una declaratoria de Patrimonio de la Humanidad sin un plan de desarrollo previo, consensuado con la ciudadanía, lo que puede pasar es un desastre. Si hay un plan de desarrollo del territorio, en donde el turismo es un eje, y lo principal es la salvaguarda del patrimonio, del que, como dije recién, también los habitantes son parte de ese patrimonio, porque es la historia viva del lugar. Si no, lo que va a producir es muy buenos dividendos para algunas personas que tienen dinero desde antes. Esa es mi opinión. Yo creo que la ciudadanía debe estar suficientemente capacitada y organizada como para que no le pase, y que la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad para esta tierra maravillosa no va a significar un impacto demoledor, de que se va a estudiar la capacidad portante del territorio, la capacidad portante de los servicios. Quiero imaginar que se va a trabajar en el concepto de turismo comunitario o de turismo emocional o de turismo experiencial, que sería la participación en un viñedo como hice yo, pero no con mucha gente. Pensar que hay un turismo que se paga caro y agrede poco,
Y después se verá a quién se subsidia para que lo pueda vivir, que no tenga suficiente dinero. Pero siempre hay que pensar en el bajo impacto, no cantidades demoledoras, porque eso altera los paisajes, altera los servicios. Y dijera Richard Sennett, propone la corrosión del carácter, la gente se avinagra, ya se cansa.